pour le Moyen-Âge, nous avons beaucoup de musique religieuse et également les musiques profanes savantes, des hautes classes, comme les chants de troubadours, puis ensuite tous les chansons, mais très très peu de musique instrumentale. Nous sont parvenus peut-être une cinquantaine de pièces et de danses jusqu'à la fin du XIVe siècle. Et par contre, nous avons beaucoup d'écrits, à la fois de théoriciens ou de chroniqueurs, concernant les instrumentistes. On sait qu'ils savaient beaucoup improviser, qu'ils savaient transformer des chansons en danse, qu'ils pouvaient être très très virtuoses, donc avec une ornementation très très riche. Et donc, Los Pasos Perdidos, c'est également une tentative de retrouver, en tout cas d'évoquer cet art ancien des ménestrels dont nous avons que finalement très peu de traces dans les manuscrits. Pourquoi les Los Pasos Perdidos? Alors d'abord, c'est un titre que j'ai emprunté au merveilleux roman d'Alejo Carpentier, qui est un voyage initiatique d'un ethnomusicologue dans les jungles des jungles amazoniennes, on ne sait pas dans quel pays exact d'Amérique du Sud, tout un symbole également pour nous. Donc c'est une mise en miroir de ces deux univers, ces chemins perdus de l'Europe et ces chemins perdus de l'Amérique. Creo que el hombre americano tuvo un contacto muy fuerte con los elementos naturales. Y a través de estos elementos que nuestra Pachamama, nuestra tierra nos dio, es que el hombre americano comenzó a experimentar con los sonidos y fue creando realmente un centenar de instrumentos que representan esa expresión del hombre por querer tomar contacto con los sonidos y a su vez con los seres sobrenaturales. Es decir que estudiar al hombre americano en su aspecto musical es estudiar la naturaleza en su profundidad, porque la conexión entre naturaleza y hombre aquí en América está totalmente manifiesta. Es una realidad, no es una teoría. Realmente el hombre americano vivía conectado con la Pachamama, con la Tierra y con el cosmos. Quizás nuestro contacto directo con las energías ancestrales es a través de las flautas, ¿no? Este es un proyecto que toma a la flauta como un instrumento en el que uno puede invocar el espíritu de la persona que lo hizo. Los Pasos Perdidos para mí es uno de los proyectos más importantes en los que me ha tocado participar, más que nada porque me di cuenta que con Pierre hay una conexión realmente muy especial. No es simplemente juntarnos a tocar flautas y mostrar cómo tocamos cada uno, sino que realmente es una conexión profunda que tenemos ambos y debe ser una misión que hemos dejado pendiente en otro tiempo y que realmente tenemos el auspicio, ¿no?, de las estrellas, de los ancestros que nos han vuelto a juntar para que hagamos de este proyecto algo mucho más trascendental que un proyecto musical. Es un proyecto que une sonidos, une tiempos, une ancestros
y no solamente es música, sino que es un llamado a volver a reconectarnos con los sonidos ancestrales. No importa si son americanos o si son europeos, son sonidos y muestran lo profundo del espíritu del hombre. Y eso es lo más importante de este proyecto y lo que tratamos de mostrar con Pierre, que los sonidos nos atraviesan y cuando tocamos no somos nosotros. Somos miles de antepasados que han dejado en los sonidos algo que no se puede expresar con palabras, solo se expresa con sonidos.